Arkel Hero. ¿Cómo estamos, Sir Bodies Dudies? Espero que le estemos pasando muy bien. Hoy les traigo el 57º episodio de Pokémon Realidades Beta 14. Sí, nos quedamos acá en Ciudad Antares, una ciudad muy avanzada, muy cool, sí, que tiene mucho swag. Y vale, pedirles disculpas antes que nada porque no subí videos de Pokémon Realidades durante un mes, cosa que sí, no pude porque estuve muy mal, tuve gripe y no podía grabar. De hecho no podía grabar por más de 10 minutos porque tenía bastante tos y me impedía grabar. Y no pude, así es que mil disculpas por eso. Y vale, antes de empezar pues les tengo que explicar algo por acá. Es que vamos a estar acá en el Centro de Investigación y Tecnología. Bien, este video podría ser muy largo, pero lo voy a hacer algo corto, porque acá pues les voy a mostrar directamente a dónde tienen que ir, porque en sí tienen que hablar con bastantes personas y vamos a evitar eso, ¿vale? Yo les voy a mostrar de frente quién es el intruso y ahí. Así es que bueno, eso por esa parte, y antes que nada vamos a ir a Pueblo Luna para explicarles una cosita. Una cosita que tenía bastantes dudas y que me lo aclararon en los comentarios de los anteriores videos de Pokémon Relvaded. Vamos a ir por acá, corriendo, vamos rápido. Es que en serio, es que la bici me parece muy, muy lenta a comparación de utilizar a velocidad extrema, que es uno de los poderes que se puede utilizar. Vamos a ver por acá. Por acá no me aparece, pero creo que es con B o con V que se puede utilizar la velocidad extrema, cosa que es bastante útil. Pero bueno, ya estamos acá en Pueblo Luna. Hay cuatro cosas, como vemos acá. Son cuatro meteoritos, sí. Son cuatro meteoritos con nombres diferentes, que son letras, sus nombres son letras. Como vemos, son meteorito V. Por acá tenemos el meteorito A. Allá tenemos el meteorito D. Si no me equivoco, este es el D. A ver, déjame, sí, es el D. Y el de acá es el N. Y bueno, estos meteoritos sirven para cambiar la forma a Deoxys. A Deoxys, sí. Por ejemplo, el meteorito N sirve para cambiar la forma a Deoxys normal. El meteorito D para cambiar la forma de Deoxys modo defensa o la forma defensa. El meteorito A para cambiar a su forma ataque. Y el meteorito V para cambiar a su forma velocidad. Y para eso sirven. Nada más tú tienes que sacar a Deoxys si es que lo tienes capturado. Lo llevas acá, le das clic, clic. Y como vemos acá pues nos va a decir algo, pero solo va a servir con Deoxys. Así es que eso, espero que les sirva esto. Y sí, gracias a todos por comentarme y aclararme de eso, que no lo sabía, en serio, no lo sabía. Y ya, vamos a recolectar estas bayas mientras les doy unos avances de Pokémon de las beta. De Pokémon Reload de las beta, sí. A ver, este era Kaki, creo. Sí, ya. Y sí, hay muchos avances de Pokémon Reload de las beta. La cuestión es que estuve viendo ayer la entrada del blog y me di cuenta que Fer agregó una de las cosas que yo más quería, que era sacar a las mega evoluciones fuera de combate. O sea que no solo vas a poder mega evolucionar a tu Pokémon en combate, sino que los vas a poder sacar así, como yo saco a Sceptile, y poder mega evolucionarlos así fuera. Cosa que es muy útil, muy bueno, y que yo le estuve comentando por este Twitter, y me dijo que lo pondría en la de las beta, pero como vemos acá, pues ya lo puso, o sea, que sí, ya está dentro del juego. Y también decirles que había un usuario que comentó en la entrada del blog que sería muy útil que hubiesen cajeros automáticos de para el banco, de la región Star, o el banco Star, como vemos acá. Pues si vamos a Ciudad Antares, que ya vamos a llegar ahorita, que como vemos este es el banco, que sería muy útil que en cada ciudad o que en cada centro Pokémon haya un cajero del banco Star, cosa que ahí podríamos depositar o sacar nuestro dinero, lo cual es una excelente idea. En serio, es una de las ideas más brillantes que puede ver en todo Pokémon. Es que en serio, o sea, es una de las cosas que ayudan bastante en el juego, para lo cual tú ya no vas a tener que cambiarte de isla o volar acá de frente para poder retirar o guardar, ¿no? Tu dinero. Vale, que mi garganta me está molestando otra vez. Vamos a estar en el móvil y vamos a llamar al banco Star. Sé que está muy cerca, pero vamos a llamar para ver cuál es el estado de mi cuenta. ¿Cuánto tenemos? Saludos, está hablando con el banco de Star. Son los datos de tu cuenta. Tengo... Oh, mira. Yo deposité 300.000 y ahora tenemos... ¿cuál 300.000? Son... yo deposité 300 euros. Ahora pues está con 312,18 centavos. Lo cual me parece muy curioso. No pasó tanto tiempo, pero ya tenemos, mira cuánto. O sea, sí, la verdad es que sube el dinero. Y cuanto más suba, pues más. Más va a haber, más y más va a subir. Así es que no, no quiero llamar a madre. No, corta la llamada. Hola, Kael. ¿Cómo estás? Ah, la, que Ciudad Antares. Que no quiero seguir hablando. En serio, no. Ay, Dios. Ya, desconexión. Bien. Ahora sí. Vamos a ir ahora sí a acá. Al Centro de Investigación y Tecnología, donde nos vamos a encontrar un viejo amigo, un viejo enemigo,
yo diría, porque nos metió en bastantes. Bueno, Sir Buddies, disculpen ese corte. Lo que pasa es que no sé qué pasó con mi PC. Creo que hubo un corte de luz, se notó algo negro. Pero bueno, ya volví, no es cosa de preocuparse. Y bueno, sí, hoy nos vamos a encontrar con un viejo amigo. Como vemos acá es Javi, el viejo enemigo que nos metió en bastantes problemas. Y acá está Javi, nos dice: hola Kael, ¿estás aquí? Sí, estoy acá. Creo que no te lo había dicho, pero soy el subdirector del Centro de Investigación y Tecnología. Wow, y tengo buenas noticias. Por fin hemos encontrado una aplicación para mi fórmula secreta. Acabamos de crear una Pokéball especial que la contiene en su interior. Ningún Pokémon podrá escaparse de ella. La llamamos Master Ball. Pero tenemos sospechas de que hay alguien infiltrado en el edificio. Y es obvio que en el edificio. Malditas líneas que no siguen tan bien el texto. Pero bueno, como dice él, parece que alguien se ha enterado de la existencia de nuestra Master Ball. Nuestra investigación corre serio peligro. Yo le digo, claro, yo le digo, yo puedo ayudarte a encontrar al sospechoso, claro, yo soy muy bondadoso. Y él me dice: genial, cuantos más busquemos, mejor. Le diré a la recepcionista que vas de mi parte y te dejará pasar. Habla con todo el mundo que encuentres, puede ser cualquiera. Nos vemos, Kael. Ok, nos vemos. Y vale, yo ya sé dónde se encuentra. Vamos a ir primeramente a un piso muy curioso que es la planta S5. Vamos por acá, la planta S5, que es un lugar muy curioso, que no tengo palabras para esto, porque no nos dejan pasar. Acá dice que las investigaciones que se realizan aquí son confidenciales, no puede acceder personal ajeno al centro. Y como vemos por acá podemos dar spoilers de algo, como vemos acá pues vemos, no sé, allá vemos planos del Team Magma, no sé por qué, allá vemos cosas curiosas, en serio, cosas que... no sé, podría sospechar que son para Deoxys, para un viaje al espacio o para Mega Rayquaza. No sé, la verdad. Y bueno, ahora sí, vamos a donde está el intruso, que es en la planta... la planta 4. Ok, vamos a la planta 4. Acá hay teletransportes y acá hay una frase muy curiosa, la cual es: el teletransporte es posible en las tres dimensiones, ancho, largo y alto, pero aún no es posible moverse a través de la cuarta dimensión, el tiempo. Seguramente nadie lo consiga nunca, ¿vale? Yo creo que se equivoca en la última parte, que posiblemente nadie lo consiga nunca. La verdad es que sí se puede, con engranajes. Y ya les di un spoiler ahí, porque vengo del futuro, así es que mejor no les doy spoilers. Y vale, vamos a usar estos teletransportes de acá, que como vemos son similares a los de la ciudad. Y por acá se encuentra el intruso y por acá una Pokéball. Vamos a encontrar esta Pokéball, que es la MT1 teletransporte, la cual nos va a servir de mucho. Acá tenemos un cadáver. Y por acá tenemos al intruso. Sí, sé que parece un científico común y corriente, pero es un intruso. Y cuando le hablemos nos va a decir que el cadáver de ahí tiene una cuchara en la mano porque tiene hambre y que le deberían de dar algo de comer. Y después de eso no nos va a decir nada más y no lo podemos atrapar. Esto es porque tenemos que ir antes a la planta S2, donde vamos a encontrar a un sujeto que nos va a dar un objeto muy importante y que de paso nos va a dar el dato de por qué los cadáveres tienen la cuchara en la mano. Aunque de hecho no nos da el dato completo, sino que nos dice que todos los que están en este edificio deberían saberlo, ¿no? Bueno, es este tipo de acá, ya saben, en la planta 2 le van a hablar y va a decir: tengo que doblar esta cuchara con la mente, necesito concentración. Ya falta poco. Espera un momento. Sí, por fin, he doblado la cuchara con el poder de la mente. Genial. Tanto tiempo entrenando Pokémon psíquicos han dado sus frutos. ¿La quieres de recuerdo? Claro. Toma, has obtenido cuchara torcida. Ok, este objeto creo que sirve para aumentar el ataque tipo psíquico de nuestros Pokémon psíquico. Así es que esa parte va muy bien, la cuchara torcida. Y bueno, nos da otro dato que dice: en esta ciudad son típicos los Pokémon psíquico. ¿Sabías que todos los cadáveres siempre tienen una cuchara en la mano? Todo el mundo lo sabe, o por lo menos todos los habitantes de esta ciudad. Y bueno, yo ahí con mi signo de interrogación digo: un momento, en la planta S4 había un hombre que no lo sabía. Podría ser el infiltrado. Y vale, voy a hacer un corte, me espera un ratito. Y vale, Sir Buddies, ya volví. Sí, estaban tocando la puerta y tuve que ir, pero bueno. Vamos por acá por el ascensor y vamos a ir ahora sí a la planta S4, que se supone que es la menos 4 acá, escribiéndola. Y vale, ya está por acá en la planta S4. Vamos a ir por acá, por el del medio, porque es el único fiable, supongo yo. Y por aquí vamos, JJ, no sé quién será él, pero JJ. Y por acá hablamos con el infiltrado. Dice: ese cadáver tiene una cuchara en la mano, que tiene hambre, que deberían darle algo de comer y tal cosa, ¿no? Yo le digo: los cadáveres siempre tienen una cuchara en la mano. Y yo digo que cualquier persona que trabajara en este edificio debería saberlo. Y digo que si él es el infiltrado. Y él me dice: ¿pero qué dices?
criatura, lárgate de aquí y tal cosa, ¿no? Y de ello le digo que voy a llamar al subdirector y que le va a parecer una grandiosa idea, ¿no? Y pues él se da vueltitas y se transforma, wow, es que en serio, me parece muy raro que se dé vueltas y que en un 2x3 ya sea alguien así, o sea, que cambie de color de pelo, que ya no tenga lentes, que tenga otra ropa. Típico del Team Rocket, ¿no? Pero bueno, este es del Team Galaxia, ¿no? Y me dice, pues tenías razón, no trabajo aquí, ni siquiera vivo en esta ciudad. Soy un miembro del Team Galactic. Oh, ya, en la cuchara de cadabra me has pillado. Lo cierto es que es la primera vez que veo uno. Qué vergüenza, sí, qué vergüenza, eres un ignorante Pokémon. Maldito ignorante Pokémon. Veamos, ahora que lo sabes, no puedo dejarte marchar. Y acá tenemos una batalla Pokémon, tiempo que no tengo una batalla Pokémon, en serio, vamos. Es un Crobat, pues yo saco a mi Gardevoir. Voy a utilizar Paz Mental, que se supone Paz Mental es la X, vamos ahí. Oh, oh, me usó Mal de Ojo. Bueno, no me conviene que me dé con el Mal de Ojo. Creo que sirve para que me dé sí o sí, o no sé para qué, pero vale. Vamos a empezar a utilizar dos Paz Mentales más para poder subir mi ataque especial y mi defensa especial, cosa que ya no me va a bajar tanto, porque como saben, es tipo veneno, y yo también soy tipo hada. Bueno, de hecho, este Gardevoir también es tipo hada, y pues le va a afectar, porque ya saben que la debilidad de los de tipo hada es los tipos veneno y tipo acero, y tengo desventaja ahí. Y bueno, ya subí ya bastante mi ataque especial, vamos a atacarlo por acá. Antes que nada voy a utilizar Pulso Cura, que ya me envenenó el maldito. A ver si es que tengo objeto por acá. Espero tener objeto. A ver, anti, por acá de estar. Antídoto, aquí está. Ok, usar. Ya está. Ahora, no voy a utilizar Leches Mumu con Gardevoir, puesto que, como ya saben, sabe Pulso Cura. Y lo cual es muy útil. Así es que el otro psíquico es la V, ¿no? Ahí lo tienes, hijo. 114. ¡Ah, wow, wow! ¿En serio? Tan... Ah, ya, ya está ahí. Lo derrotamos. Ahora vamos a sacar a Lucario, porque es Purugi y es un tipo normal. Así es que tenemos ventaja si es que tenemos tipo... Bueno, ataques tipo lucha. Pero tengo que hacer palmeo para paralizarlo. Y para que no se mueva tanto, para que pueda darle bien. Aunque podríamos usar esfera aural, que es un ataque tipo lucha de ataque especial. Muy bueno, por cierto, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, paralizado. Y ahora sí, esfera aural, que es la X, ¿no? Esfera oral. Ahí lo tienes, hijo. Muy bien. ¿Otro más? Ahí lo tienes. Uno más. ¿Qué? Ah, Dios. Usó Vaya, creo. A ver, toma eso. Derrotado. Muy bien. Así de fácil. Lo derrotamos. Muy bien. Y sí. Él dice que vale. Que se rinde. Y que estaba intentando obtener una de esas Master Ball que estaban desarrollando. Dicen que esa Ball es capaz de controlar a cualquier Pokémon. Qué mala suerte. Aún no entiendo cómo has podido encontrarme. Por lo del cadabra, claro, o sea, es que... es que uso hacks, sí, en serio, uso hacks. Y bueno, aquí está Javi, dice... Así que has encontrado al infiltrado. Eres impresionante, Kyle, no me digas. En cuanto al recluta galaxia, tus días como delincuente han acabado. Pasarás tiempo entre las rejas por invadir una propiedad privada. Y bueno, yo estoy acá. Una de las partes importantes del juego. O bien podrías hablar con Javi, te va a dar la Master Ball. O bien podrías pasar de él e irte. Pero te recomiendo que, pues, le hables. Porque te va a dar la Master Ball. Y esto es muy importante para atrapar a Arceus, que es un Pokémon duro de atrapar, en serio, duro. Así es que le vamos a hablar. Ahora la Master Ball está a salvo. Te estamos muy agradecidos por todo. Llevamos muchos años de investigación. Buscábamos crear una Pokéball perfecta. Y por fin llegó el día. Lo hemos conseguido. En realidad nada de esto hubiese sido posible sin tu ayuda. ¿Recuerdas aquel día en la Ruta 4? Cuando sucedió lo de los Sphearow. ¿Cómo olvidarlo? Oh, mira. Hasta yo digo, ¿cómo olvidarlo? Y bueno, tras eso pude mejorar la fórmula. Me sirvió de mucha ayuda. Fue un paso indispensable en nuestra investigación. Interesante. He hablado con mis superiores y están de acuerdo conmigo. Hemos tomado la decisión de entregarte una Master Ball. Has obtenido Master Ball. No te preocupes, tenemos algunas más por aquí. Una Master Ball no es una... Pokéball corriente. Lo que hace especial es que no tiene posibilidad de fallo. No se le entregaríamos a cualquiera, pero sabemos que podemos confiar en ti. Solo si alguna vez te encuentras con un Pokémon legendario muy poderoso, será el momento de usarla. No la malgastes como una Pokéball normal y corriente. Y ahora ay, Dios, que me estoy trabando un vasito de agua porque... ¡Ay, mi garganta! Bueno, y ahora he de seguir trabajando. Nos vemos, Kyle. Ok. Bueno, ya tenemos la Master Ball. Ya, aquí está.
¡Ay Dios! Aquí está la Master Ball. Ok, esto es muy importante para atrapar a Arceus, porque Arceus en sí es un Pokémon que va a ser muy difícil de atrapar, así es que prefiero evitarme esa molestia y a seguir gastando más pero más Pokéballs. Y pues tener que utilizar esta Master Ball. No sé si se podrá obtener más, ya que solo hay una, y espero que se pueda obtener más de alguna forma. Y sobre los caramelos raros, creo que así se llaman, se pueden hacer con las bayas, que se encuentran también creo que cerca de Arceus, porque me lo comentaron en los comentarios de los anteriores videos, que para el tipo de Pueblo Luna que te hace esa baya, que te hace los caramelos raros, requiere cierto tipo de bayas. Y pues estas bayas se encuentran, bueno, una de esas bayas se encuentra en donde se encuentra Arceus, así es que eso va a ser por la parte final del juego más o menos. Así es que eso por esa parte. Bueno, el episodio termina acá, espero que les haya gustado. Es una, bueno, ha sido un episodio algo corto, porque solo fuimos a por el intruso. Ahora tenemos el pase libre para ir arriba a la guardia del Team Galaxia, sí. Ahora tenemos el pase libre, ahora podemos entrar ahí y ya, podemos enfrentarnos a todos, después liberar a Uxie, Mesprit, Diasfel, y después el profesor Oak nos va a dar el Megaro, y por fin vamos a tener a nuestro Mega Lucario, que es una de las cosas que estaba esperando bastante. Y bueno, eso fue todo, espero te haya gustado el episodio, ya sabes, puedes darle like, suscribirte, voy a sacar otro Pokémon, en este caso Blaziken, y bueno, eso fue todo, ya sabes, puedes darle like, suscribirte, compartirlo con tus amigos, y nos veremos hasta la próxima. Bye bye, Sir Woodies, yo me despido con Blaziken. Okay.